Estamos inaugurando en el barrio Santiago II con el movimiento MTD Zona Norte. Acá lo tenemos al compañero Benjamín y a todos los compañeros. Hay 15 personas acá y hay como 15 afuera que son los que van a ingresar ahora a la cooperativa. Hace 2 días inauguramos en el barrio Mapic el primer taller de la comunidad QOM, que es el taller madre de todos los talleres. Se van a montar 17 talleres en la provincia acá a fin de año. Este es el primer taller del movimiento MTD. Quiero agradecer a Alicia Kirchner por el envío de las máquinas, de todas las máquinas que tenemos y las máquinas que van a llegar. Acá hay una inversión de 40.000 pesos en maquinaria, hay una inversión en infraestructura, los fondos para infraestructura los aporté de mis fondos personales, hasta que podamos conseguir la plata, porque además vienen 17 talleres más. Contento porque en realidad el trabajo que se hizo con el pueblo textil es trabajar de las bases. Nosotros no hablamos de construir desde el techo, hablamos siempre de construir desde las bases, no podemos hablar de diseño ni de desfiles de moda si no tenemos quien cosa. Y realmente este es el primer paso de la industria y es el paso que hay que dar. No se puede saltear todos los pasos para arrancar desde el techo. Entonces yo estoy decidido a trabajar con la base operaria, porque en realidad en el mundo el movimiento que viene es el movimiento productivo. Entonces yo vi en ellos movimientos sociales que supuestamente eran muy conflictivos, eran combativos, no se podía hablar con ellos. Yo no entiendo por qué con muchos funcionarios ellos no pueden hablar y conmigo todos trabajan y producen. Levantamos fábricas, generamos convenios nacionales, trabajamos con industriales y empresarios, hicimos convenios. Ellos tienen convenios con la Universidad de Diseño de Buenos Aires, la universidad más prestigiosa de la Argentina, y tiene convenios con las cooperativas. Entonces la nación está tomando este modelo, este proyecto como modelo. Yo ya hace un par de años que estoy viniendo, que lo conocí a través de mis capacitaciones acá en el Chaco, me mandaron desde el INTE para capacitar, agradecerle a Teo que confió en mí y bueno, y la gente misma, el recibimiento que me hace, y bueno, estoy para eso, para ayudarla, apoyarla, pero bueno, es como dicen ellos, es un sueño cumplido acá en lo que es la provincia del Chaco, que muchos no lo creían, pero bueno, el sueño se hizo realidad, como dice él, no despertar de esto, y bueno. Y para nosotros, esto de poner en vigencia el proyecto nacional y popular que conduce la presidenta Cristina de Kirchner y el gobernador de la provincia. Esto para nosotros es un paso muy importante como movimientos sociales, donde siempre fuimos mal mirados, donde siempre nos han retaseado la ayuda que necesita este sector de la población, donde carecemos muchas cosas, pero lo que sí somos ricos en amor, porque hace 50 años que nos abandonaron la mayor parte de la política que estuvieron en los gobiernos, y esta es nuestra oportunidad para mostrarle que nosotros queremos incorporarnos al sector productivo, donde realmente empiece a alimentarse mejor nuestros hijos, que tenga hogares por nuestro propio esfuerzo. Y hoy tenemos la felicidad que hemos esperado mucho tiempo a través del polo textil, gracias al compañero Teo Ginko. ¿Este era un sueño hecho realidad? Esto realmente, ojalá no me despierte, que sigan trabajando, que sigan produciendo. Yo soy un hombre ya de edad que sufrió mucho, me hicieron sufrir mucho. Un sector del político donde nos marginaron muchísimos años. Yo fui descalzo a la escuela, fui diariero, fui lustrabota, y esto nunca nos lo dieron. La oportunidad de ser lo que son ellos. Por eso de nuevo agradecerle a todos y a las mujeres, que tengan fuerza, que vamos a salir adelante. Yo sueño con un país poderoso, sueño con un país, porque somos ricos en tierra, en amor. Soñé siempre eso. Hemos soñado, hemos luchado, muchas luchas tenemos sobre el lomo. Los militares nos metieron presos, nos metieron garrote, nos metieron picana, y seguimos en la lucha por esta razón, porque nuestro país tiene que ser poderoso, por lo menos no en armas, sino en trabajo, en producción, para que nuestros hijos vivan en paz y mejor.